José Arnulfo Castorena Vélez. Nace en Guadalajara, Jalisco en mayo de 1978. Pertenece a la Selección Jalisco y a la Selección Nacional de Natación para Discapacitados. En 1987 aprendió a nadar en un internado de la Ciudad de México y 6 años después se trasladó a la ciudad de Guadalajara. En 1993 ingresó al equipo de natación para discapacitados del DIF Jalisco, permaneciendo solo 3 meses en el equipo por problemas de salud. 2 años más tarde reingresa al equipo del DIF Jalisco, estando a cargo como entrenadora la profesora Angélica Camarena, iniciando así su actividad a nivel competitivo. En 1998 es notificado por la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas sobre su aceptación como parte de la Selección Nacional de Natación. Participa por primera vez a nivel internacional en el Mundial de Nueva Zelanda y un año después participa en los primeros Juegos Paralímpicos Panamericanos realizados en nuestro país y obtiene su pase rumbo a las Olimpiadas de Sydney 2000. Y lo más bonito que he sentido es ganar una medalla olímpica. Una medalla que se me dio la oportunidad de traer una medalla de oro, imagínense. La inspiración que he sentido para seguir adelante en mi deporte, pues ha sido mi esposa, mis hijos. Antes de ellos, pues yo tenía ya competencias fuera, yo todavía no conocía a mi esposa, todavía no tenía hijos, y pues mi motivación para seguir adelante era mi familia alrededor, y pues quise seguir adelante yo, y me motivaba a ellos también para yo darles un ejemplo, que pues sí se puede, ¿no? A pesar de una discapacidad, pero seguí adelante y ellos eran los que me motivaban. Yo quería lograr algo, mi objetivo era pues triunfar en la vida, de tener un carro, de tener una casa, y eso es lo que me motivaba para que ellos se sintieran orgullosos de mí. Mi sueño ha sido que mi familia sea alguien en la vida, que tengan un buen estudio, que tengan una buena educación. Si Dios me diera la oportunidad de mandarme a la tierra, te lo juro que no lo pensaría 2 veces. Yo lo que le pediría a Diosito es de que me mandara igual, que me mandara ese Arnulfo triunfador. Ese Arnulfo que, a pesar de tantos problemas que le ha pasado en la vida, quiero que me mande igual. Ese triunfador, ese que ha luchado en la vida, en las buenas y las malas. Yo el consejo que les puedo dar es que ustedes como seres humanos sigan adelante. Creo yo que ustedes nacieron para ser unos triunfadores. Y cada uno de ustedes es un triunfador, porque así lo es. Si ustedes se proponen algo en esta vida, lo pueden hacer. Véanme a mí. Puedo hacer 1000 cosas y a mí nada de eso me detiene. Nunca me imaginé ser un gran triunfador en el deporte. Y soy un campeón olímpico, un campeón en primer lugar del mundo, un campeón que ha demostrado a su país, a su gente y a su familia que sí se puede. Dele gracias a Dios por la vida
por esa vida maravillosa que ustedes tienen. Y aparte, denle gracias a Dios por tener, creo yo, que cada uno de ustedes todavía tiene su papá y su mamá, que ellos hicieron todo lo posible para lo que ahora son ustedes, unos grandes triunfadores. La discapacidad todos la tenemos y la tenemos aquí. Y como les dije, si ustedes se proponen algo en esta vida, ustedes pueden. Claro que se puede. Muchas gracias y échenle ganas, compañeros.